Entonces, no sé, yo pienso que sí tenemos que ir cada vez siendo más agresivos. Porque tenemos que, lo que tú decías, y es verdad, tenemos que buscar... Yo te digo mi idea. Para mí ya es cuestión de combate. Por ahí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos que realmente armar un ejército. Ya. Tenemos que hacer marchas, hacer protestas. Yo creo que hay que hacerla ya. No sé. Ojalá esta semana ya se posesiona. Pero después de esa posesión del perito, la batalla va a ser más fuerte. Yo creo que necesitamos una vigilancia de 10 a 20 personas para seguir Richard y protegerlo. Sí. Y además, inmediatamente en la posición del perito, creo que es necesario que ahí sí organicemos marchas de presión en la corte y vigilancia. Sí. Una buena marcha al inicio, pero un poco exigente, o sea, que sea un poco agresiva, nos da un poco la pauta. Exacto. De que... Eso no es una cosa que hemos hecho por años. Sí, y creo que, o sea, las siguientes días va a ser necesario que hagamos eso. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Entonces, eso hay que hacerlo. Yo creo que José, o sea, quizás luego noche hablamos con Luis y veamos estrategias de largo plazo. Porque la idea es darle una lección a este juez y al siguiente. O sea, una lección a la corte, un mensaje a la corte.